Están los jugadores de uno y otro. Ya empieza, ojo. Cortámelo en Coca-Cola, por favor, que ya empieza, ¿eh? Bájamelo, bájamelo. Vamos. Bájamelo. Atento, Montevideo. Todo pronto para que dé comienzo el partido por la Copa Intercontinental de Fútbol. Peñarol y Aston Villa dentro del campo. Va a mover la pelota el Aston Villa. Son las 12 del mediodía en Japón. 12 de la noche en la República Oriental del Uruguay. Ubica la pelota el centro delantero Huay junto con Shaw. Va a comenzar el partido. Mira su cronómetro el señor Siles. Ubica la pelota los hombres de Aston Villa. Va a pitar, pitó, comienza el partido, mueve la pelota yo. Se entregó para atrás a Dortmund. Durante para Juárez, resta la pelota a Diogo, tirado por Juárez. Se va escapando el piloto Juárez, maniobró, tiró por abajo. Resta la pelota para el conjunto de Olivera. Ha vuelto Olivera, proyectando cortitos en un costado. Va al córner. Falla primaria de Uruguay, córner para Aston Villa. Un córner que va a tomar Mortimer para el conjunto Aston Villa de Inglaterra. Ubica la pelota, Mortimer está esperando. White viene el centro cerrado, restó la pelota a Diogo. Diogo entregó para Venancio Ramos. Ramos para Diogo, profundiza la acción para Jair. Quitó la pelota a William. William se entregó para Juan Mortimer. Entra junto con Morley. Ataca marcado por Venancio Ramos. Ramos le entregó para Jair. Jair entregó la pelota para Saralegui. Saralegui para Jair, Jair para Venancio Ramos. Ramos para Jair, atropella por la punta derecha, pierde afuera con William. Aumbo el que va tras Diogo para Peñarol. Copa Toyota en juego, pelota que vino para Jair. Jair perdió con la marcación de Coman. Coman para atrás a Rinner. Rinner va a devolver la pelota cortita cerca de su área mayor. Peñarol, pelota que dieron Saralegui. Va a perder para la marcación de Juego Mortimer. Mortimer entregó para William. William para el jugador Morley. Morley para William otra vez. William llevó la pelota a la pista de Molina. La va tocando atrás para Coban. Levantó para White junto con el Pedro Show. Pierde Show con el nivel de Estado de tiro libre correspondiente al equipo de Aston Villa. Los dos minutos del primer tiempo que lo libre para tomar Coban. Está también detrás de la pelota Mortimer. Tocarán para que remate Coban. Son remate 4-5 metros larga. Va para Coban. Coban levantó centro. Hay una infracción que el árbitro estaba pisando. Cuando chocaron el evento inglés con Walter Olivera. Ahí estaba Juan discutiendo con Miguel. Se va a reiterar la infracción correspondiente a la torre de la torre. Los primeros instantes del partido, algo más ofensivo el equipo inglés, estudiando Peñarol a su rival. Hay un tiro libre que va a ser efectivo. Coban ubica la pelota a los 3 minutos, junto con él está el Taylor Mortimer. Coban, no, pegó en el palo violento, remate estupendo, logra con 3 Juan, resta violentamente por Bosco. Ganó el Torosco colocando sobre un costado del campo, corrió al Kirchner y la trata de escapar, la pierde con la misma acción del equipo, tiro libre correspondiente a esta vida. Tremendo el remate de Coban. Hay tiro libre para Peñarol, el pelota que se lo tocó Fernando. Envío para Morales, Morales para Valquisilva. Llevó la pelota marcado por Joan. Escapó. Sigue Valquisilva. Marca también sobre aquel costado del jugador Mortimer. Junto con Bremer escapó Valquisilva. Resta fuera de la cancha. Era un salvo el que va a tomar Morales para Peñarol. Estamos en el cuarto minuto del primer tiempo que dice Néstor La Torre.
Japón 0-0, Peñarol con el conjunto Atomilla. Raúl Volterín en dirección de ahí. Ahí coloca para Clemente Morales. Morales está en centro. Atropella con la pelota, levanta centro. Viene en dirección de Fernando Morín. Zalegui. Zalegui para Fernando Morena. ¡Tiro Bocio! La pelota se va a perder afuera contra el parante derecho. Tiro derecha correspondiente a Atomilla. Es un golpe seco que le va a pegar la pelota a Jimmy Rimmer, el guardameta de Atomilla. Coloca la pelota Rimmer contra la mitad de la cancha. Para Peñarol Bocio, falta también Gutiérrez. Recoge antes que el juez. Ahí coloca la pelota para Mortin. Entra Mortin, levantó con Bremner. Ingresa Arias, fue con Shaw. ¡Gol! La pelota al córner. Enviada por Víctor Riogos, loco, ponía atrás, pero aún se comprende Shaw. El árbitro pitó y a tiro libre correspondiente a Peñarol. Hay que decir que es más peligroso el comienzo del partido del equipo Aston Villa. Ha llegado muy poquito Peñarol. La pelota la tiene Gustavo Fernández. Domina dentro del área mayor. Recuerden que han cambiado las reglas. Los hombres, los goleros no pueden dar más de cuatro pasos después de tocar la pelota. Levanta la pelota de Gustavo Fernández. Viene a buscar su otra vez. Shot para Huay. Huay alcanza la pelota sobre la punta para Bremner. Bremner perdió con Juan Vicente Morales afuera. Aubol te va a tomar otra vez el equipo de Aston Villa. Radio Universal, única emisora presente en Japón, transmitiendo la final de la Copa Intercontinental. Aubol que tomó por la punta derecha Bremner. Perdió para Huay, Huay para Bremner. Bremner perdió la pelota en el altísimo. Viene a tomar el marco Joan. Joan para Huay de Toro. Huay coloca la pelota para Bremner, levantó centro. Entró Morne y el puntero. Quita la pelota a Diogo para Luis Ramos. Ramos para Diogo Chalón. Diogo coloca la pelota en el cruce de la ley y perdió con Coban. Coban se escapó. Escapa de Zeraleg, levantó centro, Toro Show. Chota Morne y abajo. Fuera del campo. Se salva Peñarol que no puede con la línea de frente. Estuvo en esta correspondiente al rey, la mejor la familia. Dándose en los primeros minutos lo que había manifestado Bañulo. Llegando a la defensiva Peñarol, buscando estudiar a su rival. Hay un saque que va a hacer el equipo Gutiérrez. Levanta la pelota en el del campo. Vino para Mancio Ramos, resta con golpe de cabeza William. William para Morner, Morner perdió la pelota con Diogo. Se va fuera de la cancha, tocado por Morner, y Aubol se va a tomar Peñarol. Línea central del campo, Aubol que tomó Diogo para Venancio. Venancio perdió la pelota, tomó Gutiérrez. Gutiérrez pierde con Shaw. Shaw coloca para Juan del piloto. Juan para Bremner, junto con Nestal también Mortimer. Alcanza la pelota Juan Vicente Morales. Juan Vicente Morales para Gain, Gain establece para Kisiva. Se va a escapar el puntero, alienta al público. Se escapa el Kis. ¡Au! Aún le comete el 3-2. Quedó sentido al fin, se revisa, tiro libre correspondiente a Peñarol. A los 7 minutos por la Copa Toyota, 0-0 Peñarol con Aston Villa. Ahí detrás de la pelota. A los 7 minutos, Leudio puede ser peligroso. Se va a adelantar, ahí le está esperando el número 3, Gutiérrez. Se encontró en el tiró. ¡Rebota! Resta la pelota, Huay. Vuelve atrás, ahí tiró, rebotó como Bocio. Se le escapa Coban, tomó la pelota para Peñarol, Diogo. Apura Peñarol ahora, Diogo, con la pelota, pierde con Huay. Busca al tiro, quitó Shaw, contra Morne y abierto Peñarol. Marca Zalegui, agarró la pelota Morne. Morne y escapó sobre la punta, tiene un centro bajo. Recoge, libera para Diogo, Diogo atrás para Gustavo Fernández. Aquí hay un Aubol para Peñarol, una pelota que se viene afuera. Aubol que va a ser efectivo Víctor Diogo para el Aurinegro. Avanza Peñarol, Diogo con el balón. De cabeza para Fernando Moreno. Moreno de cabeza para Zeraleg. Pierde la pelota con Coban, sale infracción cometida por el número 6. El Peñarol Norte, Martino libre para Peñarol.
tiro libre que va a ser efectivo, será Allegri. Levanta la pelota, número 8. Le dio para Lorenzo Ramos, Ramos perdió con William. La vuelta, William pasó. Soa, alcanza la pelota, metió la punta. Cruza el balón, camino perdido a 7. El juego de Lorena, Lorena entró contra la pelota, el camino se entra, el centro. Entra Fai, la defensa del Lobo. Una infracción cometida por Fai. El árbitro dice que la falta existió, pero a favor de Aston Villa. Dentro del semicírculo del área, penal de Peñarol. A un metro del área mayor, tiro libre correspondiente a Aston Villa. Allí se va a colocar la pelota por parte del número 6, Mortimer. Ubica Mortimer junto con Mornes. Está Coban. Atención con Coban. Tiene un fierro en su costado derecho. Va a colocar la pelota el player Mortimer. Se va a levantar para colocar el tiro libre. Espera Morley el puntero. El árbitro formando la reja encima de Peñarol. Es tremendamente peligroso este tiro libre correspondiente a Aston Villa. 0-0 el partido, minuto 9. El árbitro conversando con Enzo Ramos. Vendrá la pelota para que remate Morley. Coban puede tirar también. Tocar la pelota el player Mortimer. Ahí para Morley seguramente. Ubica la pelota Mortimer. Dio Coban. ¡No! Brota la barrera. Viene a buscar para sacar el estilo de Aston. Entregó para el Lorenzo para Martín Silva. Martín Silva perdió la pelota. Resta Bremner en forma violenta. Juega algo el próximo al término. Cero a cero por la Copa Toyota. Peñaron las tomillas. Pelota para Martín Silva. Silva quiere escapar. Lo faulean para mí. Le va a quitar la pelota corta de atrás para que lo tenga la meta Jimmy Rinner. Ataca Peñarol, lleva a ser Levy. Resta Coban, Coban ha ido para Norman, Norman pasó. Show atrás para Coban, Coban levantó para Guillén, salta para Controlio. Resta aparece para ser Levy, salida alcanzó la pelota de Víctor Diogo. Diogo está malo por un costado, se va fuera de la cancha de agua, el trato para Aston Villa. El que tocó Coban para Juan, el que está con esto, resta bien la pelota de Luciano. Luciano levantó para Fernando Moreno, busca Fernando Moreno la pelota, lo marcó Coban, quitó con Jones, le vuelve Jones, tomó otra vez por el bello Coban, quitó para Jones, Jones entregó para el jugador Brenner, Brenner cruza el balón Juan, ataca Juan que desarmó el 9, es marcado por Gutiérrez, se indica otra vez por la punta, deriva la pelota para Brenner, Brenner busca gente, tiró centro, resta la sala de Peñarol, por parte de Salón. Entregó la pelota para San Vicente Morales. Se le va a escapar la pelota ante la toca por el rey. Ahí pisó el balón. Ahí para Verónce Ramos. Ramos hacia atrás para Bosco. Bosco para Verónce Ramos. Ramos escapa, filtea sobre la marcación de Brenner. Va a tocar la pelota por Cintia. Insiste Ramos, levantó a Sarlegui. ¡Vamos! ¡Vamos Sarlegui! Llega el rubio delante, entra el área, pero se va a escapar la pelota. El niño de fondo no pudo alcanzar a Sarlegui. Primer ataque peligroso, detenido el tiro de meta por Aston Villa. Tal cual lo expresaron Granulo, repito, Peñarol el contragolpe. Ubica la pelota el conjunto Peñarol. Llevó Bocio perdiendo y tomando la hora el jugador Morales. Ahora perdió la pelota, le toma Rivero, viene la cabeza atrás para Gustavo Fernández. Ataca Peñarol una pelota que toma Morales para seguir. Arranca Jaime y el campo. Lo está marcando el Peñarol Mortimer. Va capaz de ir con la pelota, la pide Martín Silva. Pide Saralegui que no se da cuenta que le llega, pero otra vez ahí. Ahí escapó muy bien de Coban. Arroja abajo para Bocio. Bocio va por el medio, toca para San Vicente Morales. Pide Morena, pide también Martín, pide Lorenzo Ramos. Alcanza la pelota Morales. Levantó centro para el tiro, entró, está violentamente. La toma Jair por la punta izquierda. Aparece bien el brasileño, levantó para Morena. Se le quiere tomar Lorenzo Ramos, quitó era. Atacó también Morena, se escapa. ¡Va a tirar! ¡No! ¡Al córner! ¡Al córner! ¡El remate de Moreno! ¡La atacó Rina al córner! ¡Córner que va a tomar Peñarol! ¡No son ni cibres en defensa de los ingleses! ¡Córner que va a tomar el conjunto de Peñarol!
Alza la pelota, Renuncio Hernández. Alto pasado entre Moreno, tocó para dejar Olivera. Olivera para Moreno. De cabeza para Zanabella, está el comando número 8. Escapa con la pelota para Peñarol. Resta contra bien directamente el jugador Renner. Tomó la pelota para Peñarol, para el centro. Elevó centro, va para Rocio, sale por eso. Renner logra recoger más lugar, la torre. Entra el remate en seco del guardameta arriba. Pelota en el todo el campo, logra contener Diogo, Diogo se va para Bosco, comienza a funcionar mejor Peñarol. Pelota para Diogo, Diogo para Renuncio Ramos. Ramos se va a juntar con Moreno, va para Moreno, le quita la pelota de Diogo. Recogió Coban para entrar al número 6 Mortimer. Avanza con la pelota con Mortimer. Viene Mortimer, trapa el cual para Mortimer. Mortimer pasó, abierto Peñarol. Entrasó, y otra vez para Juan, busca centro, marca Jair. Sigue con la pelota, Diogo para Renner. Renner escapó, pero pierde con Sánchez. Lleva la pelota, ahora Bosco con el arco, Renuncio para José Morales. Morales escapa, pero rompe en los frentes. La pide Moreno, pero con el puntero derecho. Ataca Moreno por la punta derecha. Viene escapando de Guiña, sacó el cuerpo. Quintea Moreno, insiste Guiña. Se va a escapar con la pelota Moreno. Sigue marcando la Guiña. Le quita Leiva. Resta fuera del campo con el número 5 de Renó. Ahora el campo de Montenegro. Por la Copa Toyota en el 6 minutos. Pelota para Diogo, centro para Renuncio, entró. Resta no, no para Guiña, será capaz de ir al córner. ¡Córner, chucha! Señor, señor, chance un tono. Pelota que viene a tomar con el Moreno. Moreno escapa, pronto centro, entró ahí. No alcanzó la pelota que pasa por el otro costado, se tiró de ahí. No lo tocó Breno, tiro de meta para la familia. Esta es 22 Universal, siempre más radio, única radio presente en directo, directamente de Japón. Vamos al informe de la torre. Tiempo de juego. 17 minutos del primer tiempo, se será mejorado notoriamente Peñarol. Avanza Peñarol, frontería de ley, golpe de cabeza. Resta la pelota para Reyes, por Coban. Coban se entregó para Morley. Morley para Juárez, va a quitar la pelota para Peñarol Ocio. Ahí la infracción de Juárez, tiro libre para Peñarol, que toma Gutiérrez. Atrás para Gustavo Fernández. Avanza Peñarol, va para Juan Vicente Morales. Este para ahí, muy bueno. Escapa, lo derecha. Entre tanto, se luce un magnífico partido hasta los 17 minutos y 20 del primer tiempo. Estilo de meta, jugador de escondido de Inglaterra. Vinieron 60.000 espectadores del Estadio Nacional de Tokio. Levanta la pelota Rimmer, en dirección de Juárez. Y también Gutiérrez tomó la pelota Coban. Avanza Coban con el balón. Auspicio ataque inglés por la punta, marca Sarek, buen quito, recoge tres cosas, se va a escapar de la marcación de Renuncio Hernández, toca la pelota atrás para que detenga Renuncio, le va quitando 12, 12 para Renuncio, está para Renuncio, ahora quita Mortimer, de vuelta Mortimer, el cero para el cero de Renuncio, escapó con el frente de Renuncio, pero está Fernando Moreno, replegado Moreno por izquierda, solo va el Chile, ataca Moreno, toca por abajo, de vuelta Diogo, tomando el control del partido lentamente de Renuncio, Diogo con la pelota para Fernando Moreno, Fernando Moreno buscando al Chile. Levanta para Juan Vicente Morales, muy malo el paso. Va para atrás la pelota de Antonio Morales. Le marcó Falco, se la quitó. Se va con la pelota al agua, el pelota de Morales para Peñarol. Auspicia esta transmisión Toyota Motor Company. Pelota que vino por la punta, Copa Toyota 0-0. Arranca el piscino, se va a correr el mar. En el arcallón, ahora el tira fuera de la cancha, dice el Bayern de Japón, señor Sano. Aubo el que va a tomar las tombillas de Inglaterra. Aubo.
el que tomó el equipo de Aston Villa. Pelota perdió por Mortimer. Situación previa. Es un tiro libre que va a tomar el equipo inglés. Un partido que comenzó con dominio de Aston Villa y que ahora es controlado por Peñarol. Hay tiro libre que va a ser el tiro Mark Jones. El marcador de punta derecha. Evita la pelota Jones contra el área penal del equipo Peñarol. 0-0 el partido de 19 minutos. Evita la pelota Jones. Alto, abierto, entró Juárez. Cargó, entró. Roja contra la pelota Gustavo Fernández. Junta al poste izquierdo con Pierre Madrover. Levantó la pelota Gustavo Fernández. Recogió tres cobas como perdió con Walter Olivera. Olivera de cabeza para Víctor Diogo. Había un empujón previo de Juárez para mí. El árbitro, señor Siles de Costa Rica, no pitó algo el correspondiente del equipo inglés. Se va a hacer el tiro por corte. Cobas se entregó por yo para Morley. Amaca el cuerpo Morley, marcó Sardinia, escapó Morley. Para Cobas se trae. Cobas levantó frente contra Juárez para el cabezazo. Logró contra la pelota Gail. Gail para Jorge Gutiérrez. Gutiérrez lo dio para Gail. Se va escapando la frena, levantó la pelota para Fernando Moreno. No alcanzó tampoco a contener Oslo. Quita Evans con frente con Malnó. Malnó levantó centro para Juárez. Quitó de cabeza con el centro grande. Morales para Gail. Bien Gail. Gail para Saralegui. Saralegui combina más atrás para el goleta Gustavo Fernández. Que no lo levanta los 20 minutos Gustavo Fernández, dio para Moreno, este para Saralegui, llevó para Venancio Ramos, resta la pelota William, tomó Saralegui que quiere escapar, maniobró por detrás de Taboso, por derecha Ramos, va para Ramos, pide Diogo la pelota, escapa con la pelota Ramos, Ramos para Saralegui, levantó para Diogo que se cuadrilla y el balón se va en línea de fondo afuera del campo, tiro de meta favorable a los tornillos. Un fresco mediodía en Tokio, 8 grados la temperatura, 60.000 espectadores en el Estadio Nacional. Un público muy respetuoso, atentamente mirando el espectáculo, tiro de meta, cruza el equipo Tondilla, lanza la pelota y la meta, remata el gran terreno de Rinder. Rinder entregó para Juárez, quitó bien la pelota de Leguía. Había infracción de el árbitro del partido, señor Siles, tiro libre para Tondilla. Minutos de juego del primer tiempo, 0-0 por la Copa Toyota, pega la tendida. Levanta William, entra para cruzar Remos, cayó, logró parar la pelota Luis Fernández que lo dio para Jair. Jair muy bien para Venancio Ramos, muy bien Jair, repito, pierde la pelota Venancio Ramos, toma Juárez con golpe de pecho, vuelve a tomar Venancio Ramos. Ramos quiere escapar cuando es marcado por Cobas. Cobas para Morley, Morley se va llevando la pelota por la punta izquierda. Maniobra con el 11, viene atacando por la punta Marte, quita Bosio. Fuera de la cancha, frente al área, pegó el agua y para el equipo inglés. A los 22 minutos y medio, agua el que tomó Cobas. Envía para Shaw, le pega la mano Shaw. Volvió a tomar Morley. Morley escapó, levantó centro, cerrado, entró Juárez. Y va la pelota fuera del campo, la juega el córner. Tocado por el marcador Morales, le pegó el córner que va a tomar el número 6, el jugador Mortimer para la familia. Córner que va a ser efectivo. El número 6 Mortimer del equipo de Aston Villa. Se va a colocar la pelota en la punta derecha. Abría el puntapié de esquina, pide la pelota Juárez. 0-0 el partido. Pide también Morley que está con la mano en alto. Ubica la pelota Mortimer. Adelanta contra el balón. Viene el puntapié de esquina alto, muy cerrado. Se le gustó Fernández. Logró contener con un empujón de Juárez, el número 9 que se disculpa. Tiro libre por Peñarol. Transcurren exactamente 23 minutos de juego. 0 para Peñarol. 0 para Aston Villa de Inglaterra por la final de la Copa Toyota. A la pelota colocada por la punta derecha. Transmite 22 Universal. Única radio presente en directo desde el Estadio Nacional de Tokio, Japón. La torre. 24 minutos de juego. Avanza con la pelota Aston Villa. 0-0 el partido.
Recoge otra vez Gutiérrez para Peñarol. Gutiérrez para Fernando Morena. Quita con golpe de cabeza sobre la punta, marcó central Evan. Había infracción de los ágiles delanteros de Peñarol, tiro libre para Tomilla. Un hermoso espectáculo con un inusual colorido aquí en Japón. Se han obsequiado banderas de Peñarol por todos los costados del estadio. Y el colorido amarillo y negro resalta por lo demás. Levanta la pelota el conjunto de Aston Villa. Venía para Juárez, faudeado por Rivera, tiro libre correspondiente al equipo inglés. Se va a adelantar para colocar el tiro libre Gordon Coram. El hombre quiso estrellar un pelotazo en el horizontal. Cuando transcurrían pocos minutos de juego del primer tiempo. 0-0 Peñarol con Aston Villa. Transcurren 24 minutos y medio. Se va a adelantar para colocarlo Coram. Está también detrás de la pelota Mortimer. Pide Morley. Perdón para Morley. Atención. Coban detrás de la pelota. Tocará Mortimer. Va para Coban. Levantó un centro profundo. Logró contener Gustavo Fernández, que va a volver. Levanta la pelota el equipo Peñarol. Un remate que vino por la punta. Logra parar otra vez Bremer, perdiendo la conformación de Morales. Morales para Fernando Morena. Morena para Benicio Ramos. Ramos con la pelota de Cerdegui. Lleva Cerdegui y se va escapando por la punta derecha. Lo marca y le quitó el Juan Morley junto con William. A la vuelta la pelota Morley. Morley para William. William con Coban. Se escapa por la punta Coban. La paralló con la marcación de Diogo. Diogo para Walter Rivera. Olivera para Fralegui, resta sobre un costado William, tomó la pelota para Pedro y Jorge Luis Hernández. Vuelve a perder con Coban, con número 10, junto con Morley Alonso. Hay una infracción cuando la pelota se va afuera. Algo el que toma Aston Villa, pelota en la mitad del campo, de juego tomado por el Pedro de ahí. De ahí cruzó para Valtí Silva. Valtí Silva con el balón, gambetea, cintea en la punta, pidió otra vez ahí. Va para el brasileño que juega buen partido. Ubica centro para Fralegui, muy bien. Busca la vuelta, rebota el nombre del conjunto inglés. Va rechazando la pelota a Lilian. A la vuelta contra el número 4 Evan. Evan paró la pelota en la izquierda. Quedó centro que se va fuera Auble para Peñarol. A la vuelta la pelota a Peñarol. Remate de Diogo que está parando ya ahí para Moreno. Moreno metió para Venezuela. ¡Au! ¡Au! Cometido por Manó. Tiro libre. Peligroso para Peñarol. La torre. ¡27 minutos! Están 0-0 Peñarol con el equipo de Aston Villa. Ubica la pelota de ahí. A unos 7-8 metros de largo penal. Tremendamente peligroso. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Va a colocar ahí como Moreno. Entra ahí. Llegó. ¡Tiro bajo! ¡Rebota! Rebotó en el golquipa, rebotó en el palo, pegó horizontal y yo que sé cuántas cosas más, pero esa pelota entró y Peñarol se pone en ganancia a los 27 minutos. Peñarol 1, Aston Villa 0. Le dije que Peñarol había empezado a contraer el partido. Gol hermoso de Jair, 27 minutos, Peñarol 1, Aston Villa 0. Peñarol acaricia la Copa Intercontinental Toyota. Se va a encargar el partido con mayor tranquilidad todavía. Tiro libre que va a tomar Aston Villa. El público festejó increíblemente mientras que por el letrero luminoso es increíble. Se ve la jugada del partido, la jugada del gol de Jair después que el mismo se convirtió. Evidentemente estamos en Japón y ustedes lo saben, el alcance de la tecnología. Va a colocar la pelota el equipo de Aston Villa y un tiro libre, una tarjeta amarilla para William. Creo que va a mostrar el árbitro. No es para William. Le cuesta sacar la tarjeta al árbitro Chiles. Ahora sí, apunta al hombre, el cual observó, es Benicio Ramos. Tiro libre que va a tomar Aston Villa. Ubica la pelota Morley. Se va a adelantar con Coban, gana Peñarol por 1-0. Gol de tiro libre convertido por Ney González Prate. A los 27 minutos de juego.
A los 26 había convertido Maracana. Miren lo que son las cosas. Se va a adelantar Coman. Ubica la pelota en centro, resta la saca de Peñarol. Corre a tomar Shaw. Le quitó violentamente a Martín Silva. Fuera Aubo el que va a tomar a Aston Villa. Es un Aubo el que Lyman, japonés sano. Aubo el que da para Peñarol, que va a ser efectivo Juan Vicente Morales. Ubica la pelota Juan Vicente Morales. Ganando el Peñarol por 1-0. Único testigo directo, Rando Universal para Montevideo Uruguay. Ubica la pelota Morales para Jair. Vamos Jair. Se va a tapar habilitado. Entra la señal, busca el segundo. Se llevó la pelota Jair. Siguió Morales, siguió Saladino. Centro. Entró Saladino, alcanzó la pelota. Viene a buscar a Diogo. Se escapa Diogo, Diogo Morena. ¡Está! ¡No! ¡No paró la pelota! ¡Morena River! River paró el remate Morena. Peñarol es más peligroso. Peñarol arrolla por 90 horas. Ataca Peñarol por Saladino. Gana Peñarol por 1-0. Remate para Renato Ramos que la pierde. La toma Diogo, Diogo coloca por dentro por Bosio. Bosio quiere escapar con Venancio Herrán. Hay foul de Bosio, tiro libre para Aston Villa. Tiro libre que se va a tomar en la mitad de la cancha. Ubica la pelota Evan, violenta, larga. Será fuera del campo, tiro de meta para Peñarol. Esta es 22 Universal, siempre más radio. Tiempo de juego. 30 minutos del primer tiempo que dice Néstor La Torre. 1-0, Peñarol ataca a Valtir. De taco Morena Valtir. Valtir con Jair, vamos Valtir. Valtir tiró, rebotó la pelota. La tomó tres, levantó para Jair. Y resta Evan para atrás, logró contener Rimmer. Lujo de Peñarol ahora, un taco magnífico de Moreno. Pelota que es tomada por Moreno junto con él, está Mortimer. Va para Sofía, violento, fuera del campo. Tiro de meta para Peñarol que controla, repito, controla el partido. Bueno, todos coincidimos aquí en la cabina de Radio Universal que Jair es estupendo lo que está haciendo en este partido. Con una sutileza y con una tranquilidad además del gol. Ubica la pelota en el tiro de meta Gutiérrez. Levantó violentamente. Corrió para contener Jair. Resta con golpe de cabeza Evan. Evan se entregó para Shaw. Shaw la perdió, la tomó por la punta el jugador Bremner. Bremner se va escapando en aquel sector. Busca centro, gana Peñarol por 1-0. Centro largo de Gustavo Fernández. Se queda con total seguridad y devuelve violentamente. Resta para colocar en dirección de Moreno. Quitó Eva, viene a buscar a Renato Hernández. Rebota en el cuerpo de Morley. Se va Lauvo, el que va a tomar Peñarol. Está ganando Peñarol por la final de la Copa Intercontinental, Copa Toyota. 1-0, el tanto fue convertido por Jair Goncalves a los 27 minutos. Aubo el que tomó Diogo. Diogo levantó la pelota. Resta como viene Evans, tomó Morena. Morena tocó para Bosio, Bosio Morena. Morena trata de escapar como puntero derecho. Maniobra por el medio ahora. Lo marcó el jugador, mandó, escapó, le dio para Jair. Marque quita también Bremner. Da vuelta la pelota Bremner, tomado por Bosio. Controla el partido, Peñarol, Bosio tira fuera. Aubo el que va a traer a Aston Villa. Luego de especular aproximadamente 20 minutos, Peñarol ahogó en el medio campo y de esa forma está controlando, frenando a Aston Villa, jugando mejor. Devuelve la pelota ahora Aston Villa. Remate para Shaw. Shaw colocó para White. Este devuelve para Jorginho, fuera del campo. Lauvo el que va a tomar Peñarol. A los 33 minutos va a colocar la pelota Diogo. Diogo para Moreno, Moreno puntea. No alcanza Saralegui y logra recoger a Magno. Magno se escapó por la mitad del campo. Cruza para Shaw, pierde con Diogo, Diogo Saralegui. Devolvió para Diogo. Diogo quiere escapar en la plancha levantada, número 3 Guiñan. Discute con Guiñan, no sé en qué idioma Diogo con Guiñan, tiro libre correspondiente al equipo de el Aston Villa de Inglaterra.
Tiro libre que tomará William para el conjunto Aston Villa. Ganando Peñarol por 1-0. Minuto 34, centro de Cora. La va quitando para Peñarol por el sector central José Reyes. Elevó violentamente. Corre para contra el Magno. Magno dejó pasar para con la meta Rinder en su área mayor. Eleva violentamente la pelota Rinder. Saltó para contener el Peñarol Gutiérrez, Gutiérrez para Reyes. Resta Coman. Coman tocó para Soso, es marcado por Leño, para Bosch y Cerdeño. Coman se entregó para Orley. Orley, que es el puntero, levantó centro. Saltó Juárez para cabecear, cabeceó, pasó. Resta Bosch, bajó en el pecho. Toca para atrás a Gustavo Fernández, que va a devolver. Lleva la pelota Peñarol. Malfil para Morales, Morales para Malfil. Malfil corre y largo el pase de Morales. Que va a escapar la pelota de Aubol, que va a traer a Aston Villa en Inglaterra. Esta es 22 Universal. Umi Carranza presente en directo de Japón. Transmitiendo este partido de fútbol. Se gana Peñarol 1-0 por la Copa Toyota. Gol convertido por Darío a los 27 minutos. Llevó la pelota ahora el conjunto de Morón. Llevó el balón número 8 sobre él. Hay una plancha contra él. Cometida por Cora, pero libre para Peñarol. Va a colocar el tiro libre Peñarol en la mitad del campo de juego. Ubicará Nelson Gutiérrez. Está junto con el Walter Olivera. Camina lentamente. Olivera se va a demorar. Un aviso para usted, la torre. Ubica la uno, tiro libre que va a ser efectivo el conjunto de Peñarol. Ubicó la pelota Gutiérrez. Remata un centro. Allí corrió para comprarse la línea. Peñó. Se va a escapar afuera del campo. Tiro de meta favorable a la Aston Villa. Va la pelota enviada con un golpe seco por intermedio al guardameta Rinner. Levanta la pelota Rinner. Corre para contener Jair. Jair perdió la pelota tomada por el jugador Rinner. Rinner que se dio la siguiente etapa con la pelota. Marca Jair, gran figura en Peñarol. Pelota que vino para Coban. Coban busca rematar contra el arco, insiste Jair en la marca. Se escapó Coban, busca el tiro, atención que es peligroso. Remató Coban, derrotó con el centro de Coban. La pelota Jair. Jair es cerrado por Coban. La perdió Jair, falló el brasileño, toma el propio show. Al arco y estorna el miserable que la señor Siles. Corner que va a tomar Aston Villa en la punta izquierda. Corner que va a tomar Coban. Se quedó algo Peñarol adelante. Gana por 1-0 con un bonito gol de Jair de Trelli. Al corner. Resta la pelota. Diogo, Diogo colocó por Jair. Jair para Venancio Ramos. Escapó. La va a perder con William. Tomó la pelota Olivera, Olivera para Zanaregui. La sacó para Valtir que va por derecha. Abierto en Aston Villa. Se llevó la pelota a Valtir. Gambetea en la punta, se va escapando. Se escapó de Jones. Siguió en Canaria. Al córner. Tocado por parte de William. Sin tocar Valtir. Córner para Peñarol. Hay algún problema entre Magno. Y Jair, están cambiando algunos golpes. Corner que va a ser efectivo el puntero Venancio Ramos. Transcurren 38 minutos, gana Peñarol por 1-0. Ubicó la pelota Venancio Pino Olivera. Al corner, entra Morena. Resta la pelota, Evans otra vez al corner. Nuevo corner para Peñarol. Es bastante accesible a la defensa de Aston Villa. Cuando ataca Peñarol, se torna peligroso el embate aurinegro. Gana Peñarol por 1-0. Corner que va a tomar Venancio Ramos. Minuto 38 y medio. Bien ubicado Morena. Bien ubicado Morena. Va el corner. Llega alto, profundo, entró Morena. Recogió la pelota tirando Eva. Saltó para contener Juan Gutiérrez. Hay infracción con un codazo. El árbitro sigue siendo libre para Aston Villa de Inglaterra.
auspicia esta transmisión Toyota Motor Company de Japón. Levanta la pelota ahora. El guardameta Rinner salta para contener la pelota. Gair la viene a buscar Coban para ir con la mano de árbitro. Recoja Rinner la pelota, tiro con Bremer. Bremer perdió con Jorge Durán. Dio para Gair. Gair para vos, vos es Gair. De cabeza Gair jugando con tremenda sutileza y calidad. Entregó para la piscina. Trata de escapar, marca Gair que se va a escapar con la pelota. Gair cruzó para Alonso Durán. Paró la pelota, Magno. Ha devuelto Magno. Gira, toca para atrás el guardameta Rinner en su área mayor. Logra contener para el micrófono, sigue por él. Valiente Morales para Morena. Le trata de quitar Magno para colocar a Evan. Dejó para William. William que se marcó izquierda, la tocó para atrás. Logró detener la pelota en la meta Rinner. Esta es Universal, siempre más radio. Tiempo de juego. ...40 minutos del primer tiempo que dice Néstor La Torre. Gana Peñarol 1-0 en un centro de Norley. Se escapó fuera de la cancha la pelota cuando se escapaba el frontero Norley. El árbitro Nico saca de arco para Peñarol. No inquietan demasiado el ataque de Gastón Villa. Pero cuando Peñarol ataca, atención que no es muy firme la retaguardia inglesa. Y puede conseguir algún gol más. Levanta la pelota ahora Gutiérrez. Vino para Zaralegui. ¡Ay, qué foul! ¡Ay, qué foul de Eva! Logró contar la pelota de él. Ahí la entregó para Martín Silva, el puntero. Maniobra Martín Silva. La paró con golpe de taco. Le quitó el Jones afuera. ¡Ah, un gol que va a tomar Juan Vicente Morales para Peñarol! Rendimiento pared con todos los elementos de Peñarol. Donde sobresale Jair con extrema calidad. Buena participación de Fernando Moreno y los piques de la artesina. Agua el que toma Juan Vicente Morales. Dio para Jair. Jair coloca para Juan Vicente Morales. Juan Vicente Morales levantó para Zaralegui. Cabeció para Morena. Y la pelota se va a escapar cuando la toma Rinner. El guardameta que devuelve con la mano sobre la indicación de Jones, que es el marcador. Ataca Jones. Jones elevó centro. Salta para contra White. La pierde con Gutiérrez. Viene a buscar Jones. Jones recoge la pelota cuando libera la tira. Lentamente juega. Agua el que va a tomar Aston Villa, medio campo el Peñarol. Es un agua el que tomó el jugador Bremer. Bremer pasó, elevó para Pai, cayó y logró parar Gustavo Fernández. Devolviendo violentamente la pelota en todo el campo. Corrió para obtener nuevamente Magno. De vuelta Magno, pero Bocio para Valquísima. Trata de escapar Valquir. Valquir perdió la pelota, viene a buscar Gutiérrez. Restó bien Gutiérrez para Valquir. Valquir se escapó bien. Se va de la marcación de Coban. Dio para Venancio Ramos. Pide Morena, pide Valquir. Ataca Venancio Ramos con la pelota. Toca para Valquir. Se abrió. Busca escapar notablemente. Se escapó el Riverén. Se quiere hacer un túnel frente a William. Quitó la pelota Evan violento. Corre para contra Gutiérrez. Tiene solito a Gustavo Fernández. Va para el guardameta que contiene el suelo. Solvente Peñarol en todos los sectores del campo por momento. Transcurren 42 minutos. Gana Peñarol por 1-0 con gol de Jair de tiro libre a 27 minutos. Ataca con la pelota número 7 de Bremer. Bremer para White. Entra habilitado por la punta derecha. Marca Juan Vicente Morales. Elevó la pelota. White entró Morner. Restó Zaralegui. Tomará por medio Coban. Le quitó Venancio Hernández. Llega Venancio Hernández. Vamos, vamos Venancio. Escapó con la pelota Venancio. Abierto el equipo inglés. Viene escapando Venancio Ramos, la pide Fernando Moreno. Coloca notablemente la pelota Ramos para Jair. Jair de cabeza para Valquir, Valquir la perdió. La corre Bocio. Bocio tocó para Gutiérrez. Gutiérrez va replegándose para dejar la pelota en poder de Gustavo Fernández, su área mayor. Eleva la pelota Gustavo Fernández, faltando 2 minutos para que termine el primer tiempo. Un remate de Magno afuera, un gol que va por Víctor Diogo para Peñarol. Ah, un
tiempo el que toma Víctor Diogo para Saralegui. Resta la pelota, esta vez afuera de la cancha Renner. Nuevo throw que va a ser el conjunto Peñarol frente a Víctor Diogo. Ganando Peñarol 0-0. Un notable gol de tiro libre que pegó por lo menos en tres costados del arco para decretarlo Jair con un hermoso remate. Algo el que va a tomar Víctor Diogo frente al área del conjunto inglés. La pide Saralegui, la pide Ramos, la pide Morín, la pide Valkir. Hay cuatro hombres de Peñarol dentro del área. Auball para Ramos, salta y devuelve la pelota a William. William para Morley, marcó Diogo, se le escapó. Ataca Diogo, llevó la pelota, pero el arco ahí. La tomó Rimmel. Bien Diogo, la pierna izquierda. Le colocó la pelota al ángulo donde Rimmel detuvo y volvió la pelota para Juan Vicente Morales. Morales pierde, caracolea, lo marca. Le quita el primer de Renner. El hombre sentido en el conjunto inglés. Va para White. White tocó la pelota en la punta. Está parándola por este costado Morley. Morley, que es el puntero, marcó la primera. Escapó Morley. La tomó Bosa, la perdió, la tomó Brenner. Si no, fuera del campo, tiro de meta para Peñarol. Estamos en la hora del final del partido. ¿Qué dice Néstor La Torre? Con gol convertido por Jair. Peñarol gana por la final de la Copa Intercontinental Toyota 1-0. A devolver la pelota Gustavo Fernández con un golpe seco en mitad de la cancha. Buen arbitraje hasta el momento el costarricense, señor Siles. Devuelve la pelota Peñarol. Va para Juan Vicente Morales. Activo el marcador. Ubica abajo para Renan Solo. Dio para Morena. Peligroso Morena. Pide Saralegui. Ataca Morena. Morena para Renan Solo. Cayó. Creo que cayó por su propio impulso, no tocaron en el concepto. Logró parar la pelota, ahí para Cora. Cora levantó con el árbitro. Señor Paulino sigue de buena situación, pita. Y da por terminado el primer tiempo del partido, en donde Peñarol alcanza una victoria por 1-0. Gol convertido por Jair en los 27 minutos. Después de un comienzo titubeante, en donde el equipo inglés logró la jugada de mayor peligro, Peñarol fue afirmándose lentamente dentro del campo, ajustando las marcas. Hay un viento que hace más fresco todavía el mediodía japonés, con 8 grados de temperatura y con 60.000 espectadores. La gran parte de la afición japonesa alienta a Peñarol el cabo del primer tiempo. Yo creo que se va a repetir en el segundo porque Peñarol ha jugado mejor que las tombillas. Sale Peñarol rumbo al campo de juego. Hasta el momento no veo ninguna variante y no creo, de acuerdo al expuesto por Peñarol al cabo del primer tiempo, que se pueda producir algún cambio dentro del partido. Ubica la pelota el conjunto de Aston Villa. Son la 1:00 p.m. en Japón, 1:00 a.m. en la República Oriental de Uruguay. Me imagino que todo el mundo debe estar con tremenda expectativa detrás de este partido que hasta el momento le está dando la copa a Peñarol, ya que está ganando por 1-0 con gol de Jair. Salen todos los elementos de Peñarol. No hay cambios en el partido. Ubicará la pelota el conjunto negro para que dé comienzo el segundo tiempo de este partido. Gana Peñarol por 1-0. Transmite 22 Universal. Única emisora presente en directo vía satélite desde el Estadio Nacional de Tokio, Japón. Ubicó la pelota Fernando Morena. Va a pitar el árbitro. Paulino Silva de Costa Rica. Pita. Ubica la pelota Morena para seguir. Jair arranca tirando por la punta para Valkir Silva. Domina con el pecho Valkir. Domina Marqués Jones. Va a escapar con la pelota Valkir Silva. Llevó el balón, insiste Jones. Se escapa Valkir contra la pelota. Lo están marcando y le quita fuera del campo. El player Mortimer Auball que va a tomar Peñarol por Juan Vicente Morales. El propio doctor Orden con Hugo Bañuelo alcanzó la pelota. Auball que vino para el conjunto Peñarol. Lanza Juan Vicente Morales. Hay infracción en Hans. Cometida por el número 9, Juárez, tiro libre que va a tomar Peñarol otra vez por Morales. Es un tiro libre que va a tomar Nelson Gutiérrez. Línea central del campo, gana Peñarol por 1-0. Ubica la pelota Nelson Gutiérrez. Está esperando Jair mismo en el semicírculo del área. Levanta la pelota para Jair. Entra Jair. Resta con golpe de cabeza Magno. Magno entregó para Rimmer. Para el jugador Brenner. Brenner levantó un centro afuera. Auball que va a volver a tomar Peñarol por Juan Vicente Morales. En forma lenta va a colocar la pelota Juan Vicente Morales. Ubica la pelota sobre el costado izquierdo. Lanza la pelota Juan Vicente Morales. Envía para el gol Jair. La baja Jair junto con Morales. Va la pelota para Juan Vicente. Juan Vicente Morales para Valkir Silva. Entra el puntero, sale Rimmer y un atleta inglés que va a devolver.
vuelta la pelota al conjunto inglés. El remate para Shaw. Shaw entregó para William. Williams en dirección del jugador Mortimer. Ataca Mortimer, Mortimer para William. Elevó centro, saltó Fuera por el pecho. Resta como viene Gutiérrez para Jair Goncalves. Avanza Jair. Se va escapando por medio, escapando Evan, pero quitó la pelota a Coban. Coban para Magnó. Magnó levantó la pelota en centro. Saltó para Contrejo ahí. White entregó para Bremner. Bremner es marcado por Juan Mojé, Maltillima. Escapó con la pelota colocando John. John para Coban, Coban para Shaw. Shaw entró para Resta, viendo cabeza Olivera. Olivera coloca la pelota para Morales. Morales remata corto, rebota en John, se va al agua, el que va a tomar Peñarol. Gol que tomó Morales en dirección de Moreno. Morena perdió con Jones. Jones para Magnó. Magnó de 30 metros para atrás. Coloca la pelota para el portero Rindler. Ganando Peñarol por 1-0. 2 minutos y medio del segundo tiempo. Levantó la pelota Rindler violento a campo Peñarol. Quitó Fralegui, tomó la pelota por el medio, tirando violentamente Norte. Fuera del campo, tiro de meta favorable a Peñarol. Va a colocar la pelota en un tiro de meta con un remate seco a la pelota Nelson Gutiérrez. La ubicó el goalkeeper Gustavo Fernández. Se va a adelantar Gutiérrez para hacer el tiro de meta. Ubica la pelota violentamente a la mitad de la cancha. Saltó Jair. Arremete con golpe de cabeza corto. Marque, quita Bremner. Devuelve Bremner por un costado marcado por Jair. Restó Morales. Morales coloca para Jair. Marcó y quitó Bremner. Tomó Bocio. Remató, rebotó en Jair. Tomó también la pelota Bremner. Bremner para Shaw. Es marcado por Jorge Lalín que resta fuera del campo. Trauma el correspondiente a Aston Villa de Inglaterra. El que va a tomar el número 7, Bremner. Frente caja al área, después no vuelven a Peñarol por 1-0. Lanzan la pelota para Juárez. Rebota en Gutiérrez. Resta Melgas, tomó la pelota Coban. Coban se entregó nuevamente para Bremner. Bremner es marcado por el Corbocio. Le quitó la pelota a Bocio. Rebota otra vez por Jair. Jair colocó para Fernando Morena. Baja con el pecho, colocando otra vez por Jair. Alcanza a quitar John la pelota. John para Shaw. Marque quita Bocio. Bocio levantó en el suelo de Valquicina. Valquicina perdió la pelota con John. John para Magnó. Magnó levantó con Evans. Evans para Juárez. White para Mortimer. Mortimer coloca atrás la pelota. Recoge como viene Coban. Levó un centro, salió para controlar la pelota Gustavo Fernández, la suerte mayor. Es un outball que va a cumplir Peñarol. Va a colocar la pelota Juan Vicente Morales. Esta es la Copa Toyota que en forma exclusiva transmite 22 Universal. En directo vía satélite del Estadio Nacional de Tokio. Gana Peñarol por 1-0 gol convertido por Bale en el primer tiempo. Outball que toma Juan Vicente Morales. Lanzó para Valtire. Resta la pelota Evans. Tomó tres Morales. Morales para Morena. Morena saltó pero quitó Magnó. Toma tres Bocio. Bocio coloca por Bale. Bale levantó para Valtire. Entra Valtire contra la pelota. Se escapó. Pero le va a contener Rinder el guardamete inglés, volviendo violento la pelota. Va a tomar para Peñarol Gutiérrez. Le quitó White. White para Shaw. Shaw es marcado por Juan Vicente Morales. Resta bien la pelota del marcador. Buena acción del número 6 de Peñarol que se va escapando. Logra colocar restante para Jair. Jair alcanza junto con Morena. Va la pelota para Valtín. Valtín la perdió como Morena. Morales para Jair. Ahí perdió resta la pelota de John. Como Morales que se escapa. Morales para Morena, no alcanzó. Salió para encontrar Rinder para el equipo de Inglaterra. Levanta violentamente la pelota Rinder para Shaw. Shaw para White, White para Shaw. Resta Diogo de cabeza para colocar a Solalé. Volvió a trabar White para colocar a Shaw. Shaw entregó para William. William se escapa marcado por Solalé. Llevó centro, resta Gutiérrez de cabeza. Gutiérrez coloca la pelota en la punta. Quiere buscar Solalé y el balón afuera del campo al árbol que va a tomar con vida en la tela. Entreverán el uno y el otro.
Corner que va por Aston Villa de Inglaterra. Hay un corner que va a tomar Aston Villa. Va a colocar la pelota Mortimer, número 6. El encargado será el equipo todo de la Junta Viejín. La está esperando Shaw. La espera también Magno dentro del área. Va a colocar la pelota el equipo inglés. Muy cerca de la pelota del Kiss Silva, viene el corner de Mortimer. Alto, abierto, se tambalea, restó Gutiérrez por Venancio. Venancio levantó contra el mitad de la cancha. Salen todos los hombres buscando la pelota. Logró para el Jones. Ha devuelto a Jones en forma profunda. Corrió White, peligroso ataque. White tocó para Mortimer, Mortimer tiró de izquierda. Fuera del campo, será la pelota. Cuando mi concepto estaba adelantado, uno de los hombres ingleses, el Lyman, no lo dio. Estilo de meta correspondiendo a Peñarol. Esta es Universal, siempre más radio. Tiempo de juego. 7 minutos del segundo tiempo. Ataca Peñarol, pelota que le va a hacer ley. Peñarol por 1-0. Resta la pelota en el minuto, no Diogo. La lleva con un pecho, Víctor Diogo, la pide Ramos. Centro para Renzo Ramos, quita la pelota Emma. La toma Moreno, Moreno de cabeza para el tiro. Al fin trata de escapar de Bremner, quitó la pelota John. La toma Morales, se va escapando el doctor Morales. Resta otra vez Bremner. Bremner para Coran, Coran es marcado por Rocio. Escapó con la pelota Coran en el centro. Vuelve a contra Gutiérrez. La vuelta Gutiérrez, pero Coran quitó Rocio. Rocio tocó la pelota para el tiro, escapando de Coran. La infracción de Coran, tiro libre para Peñarol. Ocho minutos, decía, del segundo tiempo, que dice Néstor en la torre, perdón. Ganando Peñarol por 1-0 con gol de ahí, dice la pelota Gutiérrez. Gutiérrez colocó el medio para Bocio. Recoge Bocio la pelota, Bocio levantó por derecha. Milagro de Peñarol, pelota que en profundidad de afuera, tiro de meta correspondiente a Aston Villa. Devolver la pelota Ringer contra Víctor del Campo. Elevó la pelota violentamente para Juárez. Saltó para contener para atrás Oleg, entregando para Diogo. Diogo se escapó de Gorle. Logró colocar la info para Venancio. Venancio escapó, notable. Se va a escapar, puede venir. Ataca con la pelota y dio para Gaín, puede venir, pero se va escapando para la derecha. Insiste Gaín, busca centro. Atropelló junto con Venancio Ramos. Gaín contra la pelota, tiró muy violento y afuera de la cancha. Se pasó en carrera de este pelo, hubiera sido tremendamente peligroso. Tiro de meta favorable a la Aston Villa. A los 9 minutos va a colocar la pelota por la Copa Toyota, gana Peñarol por 1-0. Ubica Rimmer. Rimmer se adelantó, llegó contra la pelota adelantando centro. Viene a buscar Coban. La baja Coban, el número 10. Coban recoge la línea central del campo por la izquierda. Va a colocar un centro. La pide por medio Juan. El pase para Shaw. Restó Olivera violentamente fuera. Aumo el que va a tomar Aston Villa de Inglaterra en campo de Peñarol. Diez minutos transcurren de este segundo tiempo. Ganando en Peñarol por 1-0, final de la Copa Intercontinental. Lanza la pelota por la izquierda por William. Viene al área, faltan varios. Recoge Diogo, marca Juárez. Viene escapando Diogo contra la pelota. Villa Faude, Juárez, tiro libre para Peñarol. Ocho grados la temperatura en Tokio. 60.000 espectadores presenciando el partido por la Copa Toyota. Ganando Peñarol por 1-0 con gol convertido, tiro libre por Jair. Levantó la pelota Gustavo Fernández. Vino en dirección de Fernando Morena. La corre Fernando Morena, saltó con el Magno. Restó Magno, tomó la pelota, Jair la va a perder. La toma Bocio por la punta, colocando Jair que no alcanza. Resta la saga del conjunto de la Aston Villa. Logró parar la suya escapando Jair. Insiste Jair, marca también Valtir. Va la pelota para Magno. Magno tocó para John. John levantó un centro, acá Peñarol. La va a restar con golpe de cabeza Morales. Morales para Bocio, Bocio por Jair. Recoge la pelota Jair. Jair para Valtir. Valtir pierde, marcado por Bremner afuera. Aumo el que va a tomar Morales para Peñarol. Aumo.
fútbol que tomó Peñarol. Pelota que vino para el Jair que la pierde. Restó Shaw para Coban, Coban para White. Está ganando Peñarol por 1-0 con gol de Jair. Se lleva la pelota White, que es el piloto muy peligroso. Arranca White, se va con el árbitro Marco Rivera. Buen quita el capitán de Peñarol, foul de White. Deja seguir el árbitro Files, pelota que va fuera. Fútbol que va a tomar Peñarol por intermedio del marcó Víctor Diogo. Del segundo tiempo, gana Peñarol por 1-0. Transmite Universal en forma exclusiva y directa desde Japón, Tokio. Va la pelota que lo queda para hacer el mal tomado lateral por Diogo, corresponde el equipo de Aston Villa. Lo va a hacer efectivo el marcador de punta William. Ubica la pelota William en el medio campo de Peñarol. Repito que Peñarol 1, Aston Villa 0. Aubol que toma Aston Villa, pelota contraria, cabello guay. Resta la pelota, Bollo sigue controlando el partido Peñarol. Va en dirección de Morena, la domina Morena. Morena trata de escapar de Evans, que le quita fuera del campo. Torres el Aubol para Peñarol. Aubol que va a tomar Víctor Diogo, medio campo de Peñarol. Lanza la pelota para atrás sobre el jugador Gustavo Fernández. La domina con el pie Gustavo Fernández. La baja ahora con la mano y la va a levantar a la mitad del campo de juego. Remate de altitud. Corrió Jair, cabeceó corto. Vino en dirección del jugador altísima. Altísima para atrás con Bosio. Bosio levantó la pelota para Jair. Jair perdió, recoge por ese número 6 Brenner. Brenner coloca con Mortimer. Mortimer para el puntero Morley. Morley en dirección de zona. Ahora perdió con el jugador Mancio Hernández. Ataca con la pelota Venancio Ramos, campo del equipo inglés. Ganando el Peñarol 1-0 con la pelota Venancio Ramos. Se anima el puntero, coloca para el clima, el tira, trata de escapar, medio broca, tiró. Le botó el Jair como Venancio. Va a tirar contra el Caraco Lea, pero pierde la pelota en última instancia. Restó Mortimer para colocar a Shaw se escapó contra la mitad del campo. La toca cortito para que lo tenga Mortimer. Mortimer por la punta izquierda, William. William para Cole. Coban en el círculo central del campo de juego. Ubica rasante para Paide. Tacó. Entregó para Mortimer. De Estonia Oliveira. Va fuera del campo. Raúl para Aston Villa de Inglaterra. Estamos en los 13 minutos de juego. De este complemento gana Peñarol por 1-0. Hago el camino para Shaw recoge la pelota con un puntero. Se va fuera del campo. Aubol porque rebotó en Shaw, corresponde a Peñarol. Hablando de últimas noticias, digamos que está nuestro colega Milton Colmeña sacando exclusivas notas gráficas para Últimas Noticias del primer diario de la tarde. Las mismas serán enviadas por Radio Foto vía Nueva York a las 5 de la tarde de Japón, 5 de la mañana de Uruguay. Hay una pelota que se va a perder afuera, Aubol que va a tomar Morales para Peñarol. Aubol que vino para Morales, un golpe de taco del jugador Balti Silva. Rebotan ahí, Aubol que va a ser efectivo, Bremner. Lanza la pelota, Bremner toca por medio. Restó Gutiérrez con Bosio. Levanta la pelota Bosio, ahora es conservador, el jugador de Peñarol que espera en la mitad de la cancha. Toma la pelota Magnó. Ataca Magnó. Magnó que es el número 5, levantó un centro. La paró White con el pecho, la devolvió para el número 10, Coban. Coban por el medio. Recogió Mortimer para White, este para Mortimer, este para Shaw. Marca Morales, queda sentado arriba de la pelota. La tomó Bremner, tiró. Rebotó el Jair, se va a perder algo, el que va a tomar el equipo inglés de Aston Villa. Aubol que toma el equipo inglés, logra parar la pelota dentro del área mismo. El guardameta Gustavo Fernández, la está dominando, devolvió en forma violenta la pelota en la mitad del campo. Corre Valpichiva, corre Jones, resta Jones, tomó la pelota para Peñarol Jair. Jair para Venancio Ramos, dejó picar Venancio Ramos, tomó la pelota Mortimer para Olivera. Olivera para Fernando Morena. Fernando Morena junto con Víctor Diogo acompaña la acción por medio de Valpichiva. Envían para Valpichiva, Valpichiva la metea, se va a escapar contra el Gaspi de Venancio, escapó Valpichiva. Valpichiva busca centro, la pidió Jair, sigue Valpichiva contra la pelota, se la están quitando. Javier busca a Diogo. Deja seguir el árbitro, toma la pelota Mortimer. Mortimer alcanza a escapar por la izquierda. Busca conectar el balón. La pide White. Insiste con la pelota Mortimer. Mortimer tocó por atrás con Morley. Morley que se libera 11 en diagonal.
va a tirar contra el área, toca para Fagran, que pasó. Resta primera con la infracción previa. El árbitro pita un peligroso clarín de Puerto Rico. A 5 o 6 metros por el área mayor del equipo de Peñarol. Va a lanzar seguramente Cobans para hacer el tiro libre correspondiente a Aston Villa. Cobans detrás de la pelota. Ubicará el remate libre que corresponde al conjunto Aston Villa. Repito que entró en nota, tremendo peligro. Está también detrás del balón Morley, que es el puntero izquierdo. Toma carrera Morley. Viene también Mortimer. Va a tomar carrera Morley el puntero. Es frontal, es peligroso. Es casi directo contra el arco de Gustavo Fernández, que está agazapado. Transcurren 17 minutos, tiró Morley a las manos. Gracias. Bien tomar la pelota Gustavo Fernández. Les decía que transcurren 17 minutos, que dice Néstor de Torres. Con gol de Jair, gana Peñarol por la cera. Morena para Venancio. Venancio escapa al gol. Maniobró con la pelota, Venancio no escapó de Shaw. Lina mata y la pelota es parada por Lina contra el poste izquierdo. Cuando esperaba Fernando Morena por el medio, va a devolver la pelota. El guardameta creo que cometió técnico sin darse cuenta. Tampoco se dio cuenta Siles. Dominó la pelota, la dejó en el piso y volvió a tomar. Ha devuelto la pelota el conjunto inglés. Remate que va en dirección del puntero Morley, tiró y logró parar Gustavo Fernández. Avanza con la pelota el conjunto de Peñarol. Libera para Martín Silva. Martín Silva perdió con el número 7, Bremner. Toma la pelota, Bosio para Peñarol. Bosio para Morena. Resta Magnotto, Bosio Arlegui. Ataca Arlegui con la pelota, pierde con el cuerpo. Coban para Morley. Viene a marcar Diogo. Resta la pelota, Diogo, el córner. Córner que va a ser efectivo Aston Villa en la punta izquierda. Tiene la iniciativa el equipo inglés de Aston Villa. Corner que va a tomar Morley, que va a adelantar, gana Peñarol por 1-0. Viene el corner, pasado violento, resta bien Moreno de cabeza. Tomó la pelota por la punta nuevamente Bremner. Bremner busca centro, se escapó de la altísima. Tiró por abajo, restó la pelota Bosio. Bosio elevó por la punta izquierda. Pelota que picando está tomando cómodamente Jones. Jones, que es el marcador de punta, levantó el centro. Va en dirección de Shaw, la perdió con Gutiérrez. Gutiérrez en dirección de Bosio, Bosio para Venancio Ramos. Ramos perdió con la marcación de Mortimer. Mortimer para William. William para Morley. Morley alcanzó un centro. Rebota la pelota en Sarlegui. Se va a perder por un costado antes. La toma Diogo. Diogo le volvió para la acción para Sarlegui. Golpe de cabeza que pierde con William. Tomó otra vez Diogo para Peñarol, perseguido por Coban. Logró contener la pelota a Diogo. Diogo quiere escapar de Coban. Para mí con Faude y por Coban. Vino para vos, en una acción contra Diogo. Correcto el árbitro. Tiro libre para Peñarol. Aun cuando controlan defensa el partido, Peñarol se ha quedado en ataque. El equipo negro espera en la mitad de la cancha y solo tiende a contragolpear. Hay un tiro libre que va a tomar Peñarol, que gana por 1-0. 20 minutos de juego. Va a colocar la pelota ahora el zaguero Nelson Gutiérrez. Surgió con pierna derecha en forma violenta. Va la pelota para Venancio Ramos. Ramos alcanzó. Pierde con el jugador William. La pelota va a ser ahí, que le la pelota. Le quitó por dentro Mortimer. Ataca Mortimer. Volvió a tomar la pelota Gutiérrez. Gutiérrez para Venancio Ramos. Quita otra vez William. William para Coran. Coran para William. Lo persigue Fernando Morena. Escapó con la pelota William. Saltó para controlar el balón. Mejor Gutiérrez con la organización de Juan ahí. Pero libre para Peñarol. Gutiérrez tiene un golpe en el rostro, se toma de la cara, el número 3 de Peñarol. El árbitro Paulino Siles dice que no. Dice que no lo atienden a Gutiérrez, que no tiene nada. Pero está muy seguro el costarricense. Hay tiro libre correspondiente, Peñarol le está dando la orden el árbitro a Olivera para que tome el tiro libre. Va a colocar la pelota, tiene Siles. Olivera toca la pelota atrás para Gustavo Fernández. Domina Gustavo Fernández, devuelve para Diogo. Diogo va a colocar a Gustavo Fernández. Sigue dominando la pelota en la... el área mayor de Peñarol para volver posteriormente a la mitad del campo. Recoge un remate violento el jugador Jair. Jair para Martín Silva. Martín Silva trata de escapar, le quitó la pelota, no.
Manó, tocó para White. White entregó la pelota cortito para Cobra. Trabó Gutiérrez con infracción en la liga para Gutiérrez. Tiro libre correspondiente al equipo inglés. Es un tiro libre que va a ser el equipo Magno. Gana Peñarol por unos dedos que viene muy arriba. El equipo de Aston Villa de Inglaterra ubica la pelota, Magno. Se adelantó el brazo, levantó centro. Profundo en Tupai, saltó Gustavo Fernández. Empuja a Audefuay. Audefuay tiene libre favorable al equipo de Peñarol. El árbitro. Allí viene a revertir el número 9 Fuay porque se llevó por delante con la meta de Peñarol la torre. ...22 minutos de juego del segundo tiempo... ...Canilla de Escorga Torre... ...ganando Peñarol con gol de Jair por 1-0... ...Jair bajó un poco su fútbol... ...porque Peñarol es mucho más defensivo en el segundo tiempo... ...que después de los primeros 15 de la primera etapa... ...ubica la pelota Gutiérrez con un tiro de meta... ...Dolora Gutiérrez... ...levanta en forma violenta la mitad del campo de juego... ...saltó Moreno para continuar... ...resta la pelota Breno... ...la toma de Nacho Ramos, le va a perder con Cora... Insiste Ramos colocando para decir que está solo, que está. ¡Vamos, Valdir! ¡Se va Valdir! ¡Ante el medio! ¡Tiro, tiro! ¡Está Valdir! ¡Gol! Por rapidez, por inteligencia, rubrica a decir lo que puede ser la Copa. Peñarol 2, Aston Villa 0. Marquísimo autor del tanto que no está en el final de Tokio. Repito, con inspiración individual del puntero. Que está por velocidad, remató. La pelota en las manos de Rimmer y el propio Marquísimo venció por segunda vez a Aston Villa. Gana Peñarol la Copa. La Copa casi está en Montevideo, Uruguay, señores. A los 23 minutos con gol de Martín Silva en el segundo tiempo. Avanzador del equipo, inglés por yo, tiró y Gustavo Fernández. Como siempre, quedó con la pelota y va a devolver. Devuelve la pelota, Peñarol por el interior de Jair. Jair coloca para Bocio que baja con el brazo. Han, tiro libre correspondiente a Tomilla, gana Peñarol por el 2-0. ...24 minutos, Peñarol 2... ...Aston Villa 0, Jair el primero, Valtir el segundo... ...ubica la pelota en el tiro de Rillón... ...levanta violentamente el área... ...saltó para contener Olivera, resta con golpe de cabeza... ...logró parar la pelota Borne... ...avanza Borne y marcado por el globo... ...escapó Borne, cruce el centro, cabezazo... ...el que tomó Olivera... ...qué bien señor... ...Gustavo Fernández logró contener el cabezazo... ...por parte de José... ...pelota que vino por Borne que se escapa... ...au le va a cometer el número 3 William... ...tiro libre favorable a Peñarol... Bueno, Siles no cobró la infracción, pero de todas maneras ataca Peñarol por aquí. Valtir, autor del segundo tanto, llegó con la pelota. Amaca el cuerpo, se escapó. Línea de toque, se le va fuera. Agua el que va a tomar el equipo inglés. Valtir había mostrado unos deseos tremendos de jugar después de quedar fuera del equipo en la final de la Copa Libertadores de América. Y caramba, señores. Ha jugado muy bien el primer tiempo y ha convertido el segundo gol de Peñarol. Va a colocar la pelota Peñarol ahora por Juan Vicente Morales. Morales coloca para el Chichilo. De cabeza para Fernando Moreno. Moreno perdió la pelota con John. La toma el número 5 de Peñarol Bocio. Bocio tocó para el Tigre. Estalló la pelota para atrás. Y la va a contener cómodamente Rimmer. El guardameta del conjunto inglés. A los 26 minutos. Ataca con la pelota el equipo de Aston Villa. La va tomando para Peñarol Zalegui y para Nacho Ramos. Ramos baja la pelota. Me gusta. Ataca con la pelota Ramos. Ramos para Morena. Morena quiere escapar, pero no quiere.
logró parar la pelota, ahora Juárez para entregar atrás a Copa. Con Evans, nuevamente con Norte, abierto, Peñarol, abierto, Peñarol. Va para Norte, va a tirar Norte. Dos concentros, cierra Villogo. Sigue Norte contra la pelota, para dos a la vez. La toma Villogo, tirando en forma violenta. Va por Vega, parar a Norte. Norte tiró para atrás, viene con Villa. William baja parte, con la pelota, Real Serrano, buena figura. Logró parar la pelota, esta vez Evans. Había un canto metido por dos, el libre favorable a Aston Villa de Inglaterra. Minutos del segundo tiempo, gana Peñarol 2-0. Lanza Cobas contra el área, cabeceó la pelota, Evans afuera. Es un tiro de meta favorable a Peñarol, que repito, tiene la Copa Intercontinental en sus dos manos. Esta Copa Toyota que le está jugando aquí en Japón, en Tokio, con 8 grados de temperatura y 60.000 espectadores que alientan a Peñarol. La torre. Levanta Peñarol una pelota por ahí, ahí para Morena. Morena toca corto, resta como bien la pelota, no. La toma para Peñarol el número 5, Bosio, resta violentamente fuera. Aubo el que va a tomar con vida por Cobas el número 10. Pelota de Aston Villa, un remate de Morena. Resta como viene se le una pelota violenta. Logra detener la pelota William por la izquierda, la juega. Aubo el que el propio William le dio para él. Evans para Mortimer, insisten los ingleses. Pelota para Juan, el centro para Shaw. Muy peligroso, salió con pierna en falta Gustavo Fernández. Salió con lo único que podía Gustavo Fernández. Y la pelota contrastada por Diogo fuera del campo de juego. Sí, le dejó pasar una infracción técnica muy clara. Aubo el que tomó la estombilla. Pelota que va para atrás con William. William levantó un centro. Restó de cabeza a Saralegui para colocar la pelota para Valquisiva. El hombre que anotó el segundo tanto sigue con el balón dominado. Incursiona por su propio campo. La marca le quitó John. John tiró otro centro. Sale Gustavo Fernández. Va a contener la pelota con total y absoluta seguridad. Esta es Universal, siempre más radio. Tiempo de juego. 29 minutos del periodo complementario. ¿Qué dice el escorre la torre? Gana Peñarol por 2-0 con goles de Jair y Valquisiva. Una pelota que resta Morales. Muy buena figura. Morales coloca la pelota para Saralegui. Le pega para Morena. Arranca Morena. Marca Evans. Quiere escapar. Escapó Morena. Morena para Jair de cabeza. Rebota la pelota en Jones. Jones para atrás. Le dio la pelota a Rinner. Rinner domina el balón. Devuelve violentamente contra la mitad de la cancha. Saltó para contra Gutiérrez. Quitó para Jair. Jair bajó la pelota en campo de Peñarol. Caracolea, baila. Le dio la pelota para Gutiérrez. Levanta un centro. Resta Magnó. Tomó otra vez Jair. Jair para Melancio Ramos. Ramos se va escapando. Sigue con la pelota. El puntero marcado por William escapó. Le dio para Diogo. Diogo para Saralegui en campo del conjunto inglés. Otra vez para Melancio Ramos. La pincha, la domina. Caracolea, escapó. Dio Saralegui. En todos los torneos de brazos. Sigue Saralegui. Restó la pelota. Cobas. Va fuera del campo. Aubo tocado por Cobas. Aubo se va a tomar Peñarol, que cuando llega es mucho más peligroso que el equipo inglés. Lateral que va a tomar Víctor Diogo. La torre. Atención Uruguay, faltan 15 minutos para que termine el partido. Va a colocar la pelota Víctor Diogo, gana Peñarol por 2-0. Creo que el árbitro sí le va a mostrar una tarjeta amarilla a Víctor Diogo por demorar el juego. Le va mostrando la tarjeta número 4 de Peñarol por demorar el juego y creo que está acumulando un minuto de cuenta. Aubo el que va a ser efectivo Peñarol. Lanzan para Venancio Ramos. Ramos busca centro, se va fuera, tiro de meta para Aston Villa de Inglaterra. Transmisión exclusiva, única radio presente aquí en el Estadio Nacional de Tokio para la República Oriental Uruguay. Esta es 28 Universal. Llevó la pelota el conjunto inglés. Viene a tomar por la punta izquierda Bremner. Se corre Bremner, va a tirar con el jugador Morley. Lleva centro, rebotó la pelota en Saralegui. La busca para Peñarol Valquisiva. La toca por un costado, Fauda Jones, tiro libre, favorable a Peñarol.
va a colocar la pelota Gutiérrez con Jair. Ahí tocó para atrás para Alonso, para Gustavo Fernández. Domina entre el área mayor. Va a colocar la pelota Gustavo Fernández. Sigue dominando. Devolverá la mitad de la cancha. Levanta en forma violenta una pelota para el puntero Nacho Hernández. Salta para contener con golpe de cabeza tirando Magnú afuera. Aumo el que va a tomar Juan Vicente Morales para Bañero. Aumo el camino para Moreno. Pisa la pelota y se cae solo. Le quitó Bremner, agarrando el portazo Magnú. Ataca Magnú, sigue controlando el partido. Peñarol tiene por 2-0. Lleva la pelota por el medio Magnú. Magnú cruza la mitad de la cancha. No marca Bocio, viene escapando Magnú. La tocó para el número 9, Juárez. Quitará para Peñarol, Zaralegui, para Jair. Bien jugada la pelota. Ahí sigue con el balón dominado. Tocó para Zaralegui, va a cortar para Morales. Vino para Venancio Ramos. Ramos incursionó por la punta. Lo viene a marcar por la punta. Cobra, se escapó Venancio Ramos. Ramos escapa de Bremner, pero va a perder la pelota. Marcado por Mortimer. Mortimer para Morley, Morley para Coban. Coban se llevó la pelota, pide Morley por la izquierda, pide Juárez por el medio, pide Shaw. Concentra en dirección de Juárez con Mortimer. Restó la pelota el capitán de Peñarol, Olivera, fuera agua el que va a tomar el equipo. Como el que va a ser efectivo, Coban frente al área del equipo Peñarol. Va a colocar la pelota, ahora deja a cargo de Evan. Transcurren 32 minutos y medio. Lanza Evan para Coban, ganando Peñarol 2-0. Evan con la pelota, le impulsó dentro, saltó Juárez, cruzó al medio. Resta Zaralegui violentamente. Va en dirección de Bocio, quiere dominar Bocio. Bocio marcado por Bruno Díaz Coban. Sigue Bocio contra la pelota, tirando fuera del campo. Aumo el que va a tomar San Miguel de Inglaterra. El que va a ser efectivo el equipo de Inglaterra. Lanzará la pelota Evans, el número 4. Tiene mucha fuerza en los saques. Lanzó contra el área, saltó Diogo, saltó Zaralegui. Rebota en Diogo. La toma ahora nuevamente Bocio tirando afuera de la cancha. Se defiende Peñarol que gana por 2-0. Aumo el que va a tomar nuevamente Evans, el número 4. Aumo el que tomó el conjunto inglés va contra el área. Resta con el puño Gustavo Fernández. Un empujón de Shaw. Es un tiro libre para Peñarol. Esta es 22 Universal, única emisora uruguaya presente aquí en Japón. Tiempo de juego. 34 minutos de la segunda etapa. Pericelés corre la torre. Gana Peñarol por 2-0. 27 minutos de primer tiempo de ida. A los 23 del segundo tiempo, Martín Silva. Aumo el que va a tomar el equipo inglés. Lanza la pelota, el marcador de punta con William. William coloca el balón contra el área. Recoge para pegar a Bocio. Bocio tocó para Zaralegui, está en el equipo de Diogo. Diogo coloca una pelota que rebota. Le va a escapar el Aumo el que va a tomar Peñarol por Víctor Dios. Avanza Peñarol, va para Valtísima. Valtísima perdió con William. Recoge la pelota William. William para atrás con Rindler. Rindler dominó el balón. Llevó violentamente a la mitad de la cancha. Saltó Olivera. Restó de cabeza Olivera una pelota con mucha altitud. Sin actitud. Logró parar Coban la pelota. Viene a perder otra vez con Diogo. Recojó Morley. Morley la pierde con Bocio. Con la misma acción de Zaralegui. Tiro libre favorable a la estampilla. Atención Uruguay, por mi cronómetro faltan 10 minutos para que termine el partido. Tiro libre que va a ser efectivo el número 10 Coban. Levanta la pelota en centro. Profundo, saltó Magnú, cayó. Una pelota que queda pitando contra el área de viene afuera de la cancha, lado por lado, el que va a ser efectivo el equipo negro frente a Juan Vicente Morales. Aumo el que tomó Juan Vicente Morales para Ramos. Ramos cabecera, pelota afuera. Aumo el que va a tomar nuevamente la estombilla. Va a ubicar la pelota, el marcador de punta Jones que deja a cargo de Bremner. Bremner tocó la pelota para Evans. Evans que es el número 4, gira y toca. La va a perder con Jair que se escapó. Avanzó Jair con la pelota. Ya viene a marcar Coban, se va a ir, pide Valtín, pide Morena. Va en dirección de Bocio, pide abajo. Y logró parar la pelota el guardameta del conjunto inglés Bremner. Rindner, quiero decir, Rindner devuelve la pelota violentamente.
Está parando el Juan Mortimer. Mortimer para Shaw. Lo dejan venir a Shaw, perseguido por Zanonelli. Siguió Shaw, tiró, rebota la pelota, lo libera. La toma Diogo. Diogo va colocando para el guardameta. Gustavo Fernández que domina dentro de su área mayor. Ataca otra vez Peñarol. Morena por Jair. Jair para colocar la pelota. Baja en dirección de Benicio Ramos. Arranca Benicio Ramos. Peligroso, peligroso. Le dio para el tiro, le dio para Ramos. Rebota la pelota en el córner. Tocado por Lilian. Corner que va a tomar Peñarol, que yo creo que si aprieta puede conseguir el tercer gol inclusive. Adentro, un primero. Faltan 8 minutos para que termine el partido. Morena que quiere. Morena que quiere. Gutiérrez que espera. Corner que tomó Venancio Ramos. Alto y abierto, muy violento. Logró parar la pelota Bremner. Bremner va escapando de Gutiérrez. La pierde con Jair, la pide Morena. Jair tiene un centro muy bajo, muy abierto. Y afuera tiene una meta favorable al equipo de Estelín. Fue descendiendo lentamente el juego de Jair en Peñarol. Ha crecido adelante la participación de un Benicio Ramos, que cuando toma la pelota es prácticamente incontrolable. Ubica la pelota contra la mitad de la cancha. Buena marca en la mitad del campo de Peñarol. Pelota larga y corre Diogo. La perdió con la marcación de Evans. Evans tocó para Fai para Mordley. Ganando en Peñarol por 2-0. Faltan 7 minutos. Una pelota que lleva Lilian por el sector central. Acompaña Mortimer. La logran colocar para Bremner. Bremner perdió con Jair, perdió a Jones. John se escapó, pide Shaw por el medio. Levanta John la pelota, larga, entró Juay. Y va el córner tocado por Diogo. Córner que va a tomar su amigo en el centro. Por mi cronómetro. Faltan cerca de 7 minutos para que termine el partido. Gana Peñarol 2-0. El primero de Jair, el segundo de la Cristina. Va el córner de Estombilla. Alto, abierto, saltó cruzando Juárez, mira por un costado al fin, tomó Moreno con un zaguero, echa violentamente la pelota, se lo han costado al agua, el trotor Estombilla en el centro. Agua el que va a tomar el equipo en ley, lanzó la pelota a Bremner. Bremner para Jones. Jones giró y entró, entró, entrasó. Pareció corto, restó la pelota a Zanonelli y va por Benicio Ramos. Ramos la torre, le marcó y le quitó la pelota a Benio Morley. Morley para Mortimer. Rebote y tomó Zanonelli y profundiza para Ramos. Resta otra vez la pelota por la punta de Magnó. Magnó para Morley. Morley para Juárez. Genera Juárez, marcó con Vicente Morales. Juárez le pegó para atrás. Quitó para Peñarol aquí encima. Atropelló Martín, Martín para Jair. Jair para Martín. Martín salió por la punta, se escapó para Jair. ¡Puede venir! ¡Hasta el tranquilo está! ¡Se quedó Martín! ¡Con levantarse! ¡No, Martín! Martín con la pelota, solo Ramos. ¡Sigue Martín! ¡Y a uno, otro! ¡Qué pita! Bueno, muchachos, era para pasar. Era para pasar. Lo estaba esperando el lanzo. Tenía el tercero Martín, se lo estaba. Ataca con la pelota, la familia y Fau contra Shaw. Es un tiro libre que vino para Coban, se perdió increíblemente el tercer gol de el jugador Martín. Va la pelota colocada para Morley. Entró Morley contra Redonda, colocó el centro, levantó centro. Resta Gutiérrez en forma violenta. Faltan 5 minutos. La tomó por medio Morley, la corre Gutiérrez. Va a restar luego la pelota larga. Va contra mitad de la cancha. Tomó la pelota para el conjunto inglés, por medio Magnó. Magnó levantó otro centro para Juárez. Cabeció la pelota Mortimer, aquí está bien Gutiérrez. Gutiérrez para Jair. Jair para atrás junto con Gustavo Fernández, que contiene y va a devolver. Devuelve la pelota Copa Toyota, que está ganando Peñarol. Faltan 4 minutos y medio. Gana Peñarol por 2-0. Gana pelota para Jair. Jair colocó para Fernando Moreno. Morena para Jair. Jair para Fernando Moreno. Morena para Jair. Jair de cabeza a Ramos. Bueno, gran jugada. Pierde la pelota Ramos. Marca Jones. Y la va a tocar cortito para Ramos. Se florea Peñarol en el final del partido. Faltando 4 minutos. Vayan festejando los negros de Montevideo. Ataca con la pelota de Rodolfo Sanlegui. Arrancó con la lota. Tiró el rebote en el jugador Cobas. Pero Sanlegui.
toca para Venancio. Vamos, Venancio. Venancio para Moreno, este para Venancio. ¡Ah! Va al borde del área. Pita árbitro, señor Fides, tiro libre, favorable a Peñarol. Les he venido manifestando que es floja la defensa de las tondillas, que Peñarol tocó muy bien la pelota hoy, dando inclusive el placer a los aficionados nipones. Ubica la pelota Jair, está Venancio Ramos y está Moreno. Creo que Moreno ha buscado un gol y puede que remate el tiro libre Morena cuando estamos en los 42 minutos. Pero Jair le pide para rematar de chance. Entra Ramos, tira alto. Le pegó tan arriba del Santal para darle una clara chance. Jair lo aplaude igual, tira la meta para las tondillas, faltan 3 minutos. Vieron 60.000 espectadores, un gran colorido del Estadio Nacional de Tokio, Radio Universal, único testigo uruguayo presente por radio. Va la pelota, colocaron violentamente por Renda. Entregó pelotazo largo, corrió para contra Juan. Pelota fuera, algo el que va con Peñarol. Faltan 3 minutos para que termine el partido. Hoy es sábado, ya domingo de madrugada en Montevideo. Yo creo que por ser sábado y porque la gente mañana no trabaja, el festejo se va a realizar seguramente en forma muy alegre en la ciudad de Montevideo y en toda la República Oriental de Uruguay. Ataca con la pelota Valquir. Viene ganando Valquir. Valquir se corrió por la punta derecha. La pide Diogo. Sigue Valquir contra la pelota. Lo están fauleando para mí. El árbitro dice que no, que son tres tiros libres correspondientes a las tondillas de Inglaterra. Sí, señores. Bueno, vea usted, lógicamente. Faltan 2 minutos y medio para que termine el partido. Jair el primero, Valquir el segundo. Peñarol ya con la Copa de mano, Copa Intercontinental, Copa Toyota. Arranca con la pelota por la izquierda, Cobán, Pirojo. La baja Bocio quitando. Yo creo que si quiere puede Peñarol. Va la pelota, entrega por Moreno. Me refiero que podría haber cometido un gol más. La pelota es tomada por Magnó. Resta junto con Evans, que es el número 4. Llevó la pelota de Evans, Pirojo. Resta Jair. Jair para el puntero, Venancio Ramos pidió Bocio. Venancio contra la pelota, se baja para Bocio por la derecha, va para el número 5, busca a Morena, Bocio levantó un centro violento, entra a ir contra el balón, la dominó muy bien, pero Laiman japonés, el señor Sano, dice que estaba fuera y estira la meta correspondiente a la sombrilla. Adelante, entendido. Le pegan seco a la pelota, rinde en el saque de arco. Faltan para mi cronómetro 1 minuto para que termine este partido. Peñarol es campeón intercontinental. Peñarol ganará la Copa Toyota en la madrugada del domingo uruguayo. En el mediodía japonés lleva la pelota el conjunto inglés. Una pelota que vino a medio, totalmente controlada las tondillas. Logró parar la pelota Gutiérrez de Vibración. Tiro libre correspondiente a las tondillas, falta medio minuto. Ubica la pelota Bremner. Se va a adelantar esta transmisión, es auspiciada por Toyota Motor Company. Ubica la pelota por la punta derecha, John. Se va a adelantar John, gana Peñarol 2-1. Levantó la pelota John, salió Gustavo Fernández. Logra contra la Peñarol, la resta de Diogo en forma violenta por Benoit Jornal. Últimas de cambio del partido. Ramos contra la pelota, viene escapando. Escapó por el medio. La toca para Saralegui, la pide Jair. Saralegui contra la pelota. Apoya en dirección de Valquir. Valquir coloca para Saralegui, giró con el balón. Dio para Bocio, coloca un remate. Rebotó en Coman, tomó la pelota Bocio. Con la pelota, Peñarol termina el partido. Arranca con la pelota Bocio, Peñarol ya campeón. Levanta Bocio, señor Rimmel. Va a quedar con la pelota Rimmel. Devuelve en forma violenta. Vayan festejando, aficionados rubinegros en Montevideo y en Uruguay. La Copa está en casa. Ganará Peñarol la Intercontinental. Llevó la pelota por la punta William. Va tapando con Morley. Tiró, entrozó, resta con golpe de cabeza el córner de Ley. Córner que va a tomar el puntero Morley para el conjunto Estombilla. Ubicó la pelota, pasado un minuto. Vino el remate para Coban. Elevó centro, entró Juay. No puede cabecear, saltó con Rivera. Dos gigantes que tienen una lucha permanente. Logró contener Juan la pelota. Lo cierra Oliver, lo cierra Jair. Va el pase corto, Jair que la quita, Jair que toca por Rivero, Rivero lo vio por Jair. Estamos 1 minuto y medio pasado. Es campeón, Peñarol es campeón y es campeón. Y es campeón porque terminó el partido.
iban todos los jugadores al campo. Los suplentes, los titulares, los dirigentes, los colaboradores. Allí veo a Manolo Facal, a Hugo Manolo, que se abraza con Cristian Márquez, al profesor La Torre con Moisés Cuenca, al profesor Damiani con Fernando Morena, al doctor Orden. Veo a todos con Elio Manolo, con Hugo Manolo, en un derrota entusiasmo tremendo porque se llevaron los campeones de Continental San Juan Cabez. En el marco de este torneo Toyota, Saralegui que levanta las manos. Aquí contra el camino de 22, Universal, vamos a ver si podemos alcanzar algún hombre de Peñarol. Peñarol lo ganó en su total injusticia. El abrazo de juvenil, Valtín Silva con Hugo Bañulo. Desde aquí, señores, crean ustedes que ven las lágrimas del trinchero, que anotó el segundo tanto de Peñarol. Allí se abraza con el profesor La Torre. Y aquí es una fiesta tremenda en quitar el dinero de Peñarol. Radio Universal de Montevideo. Lo está contando porque lo está viendo desde aquí del Estadio Nacional de Tokio. Atento Montevideo. En estos momentos el doctor Salinas le entrega la Copa Intercontinental a Walter Olivera, capitán del equipo de Peñarol, que la levanta para que todo el Estadio Nacional pueda aplaudir y pueda ver el saludo del doctor Salinas. Allí junto con Olivera, el presidente de la delegación, el señor Elio Manolo. Y aquí viene el doctor Salinas con el representante de FIFA para saludar uno a uno a los hombres del Peñarol que besan la Copa Intercontinental. La toman entre todos, la levantan al cielo nipón y la muestran para todos quienes los quieran ver. Creo que allí viene la Copa Toyota a manos de Nelson Gutiérrez. La Copa Toyota de Toyota Motor Company, empresa que auspició esta transmisión y que patrocina este magnífico evento. Gutiérrez levanta la bandera junto con Elio Manolo y con Damiani. Era un espectáculo realmente, señoras y señores oyentes, inolvidable. El pequeño puñado de uruguayos que van a marcar.